Sí, bueno, a mí me parece que es una mujer muy valiente. Es importante que lo haya publicado, que lo haya dicho, que haya perdido el miedo a decirlo. Pero yo te debo decir que aquí en Segovia yo conozco amigas mías, personas que han estado y que están en el mucho por vivir o en los programas de mastectomizadas y se lo han hecho por prevención de la otra mamá, porque en una de ellas estaba operada, pero la otra tenía sus riesgos y entonces dijo, "Ah, pues ya está." Y verdaderamente me parece algo importante y sobre todo es importante porque porque se quita el miedo. Porque además hoy día hay muchísimos tratamientos, porque hoy día hay. O sea, no tienen que tener miedo tampoco a que te mastematicen, más porque se puede reconstruir esa mama. Esta mañana oía yo comentar que creo que es, es, es doloroso, o sea, esto es una cosa que, en fin, pero verdaderamente merece la pena. Una mujer ya no tiene, tiene que perder el miedo a, si tiene un cáncer de mama, operarse y. En este caso, parece ser que es que esta señora tenía un porcentaje altísimo, entonces lógicamente, bueno, pues ella tenía ahí su espada de Damocles y diría voy a quitármelo cuanto antes y se ha librado de una enfermedad. O sea que me parece algo que es importante, por eso que te comentaba, por ese mensaje que da a las mujeres de perder el miedo al cáncer de mama y de que además todo tiene arreglo y que todo se supera.